En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz, que el Señor escucha tu voz. Queridos hermanos, muy buenos días. Qué alegría poder compartir con ustedes este encuentro con el Señor para alabar y bendecir su nombre. Para decirle a un Dios bueno, grande y poderoso, gracias Señor por quedarte con nosotros. Bienvenidos todos los que se conectan esta mañana a través de YouTube y Facebook Live de la Arquidiócesis de Manizales para celebrar y bendecir al Señor hoy, en este día de la Inmaculada, el Inmaculado Corazón de María, que nos alegra tanto, ese corazón de María que siente, que sufre, al que nosotros buscamos también para que nos acompañe y nos consuele en nuestras lágrimas. Vamos a celebrar esta Eucaristía por todas las intenciones que están colocando allí en el chat. Cada una de esas intenciones las ponemos aquí en el altar. Desde tu corazón, pídele con todo el amor a la Virgen Santísima, hoy en este día tan especial, el corazón de María, unido al corazón de Jesús que celebramos ayer, para que esos dos corazones latiendo juntos nos permitan a nosotros tener ese sentimiento de que ya Dios escucha nuestras súplicas. Vamos a orar en esta Eucaristía en acción de gracias al Sacratísimo Corazón de Jesús en reparación por todas las ofensas, intención de Alejandro Wheeler Arteaga. En acción de gracias al Sagrado Corazón de Jesús, según la intención de Zulma Becerra de Robledo. Eterno descanso de Mariel Hoyos de Orozco en su octavo aniversario, intención de la familia Orozco Hoyos. Eterno descanso de María Eva Rosalba y Carlos Villa, intención de la familia. Eterno descanso en su segundo aniversario de Adelfa Marín Jiménez, intención de su esposo, hijos y familia. Le pedimos unas disculpas a todas estas personas. También por el eterno descanso de Enrique Gómez Méndez en sus 3 meses de fallecido, según la intención de su esposa Diana Lazo Sánchez y demás hermanos. Unas disculpas porque estas intenciones debían pasar ayer, pero en el día de ayer se pasó la transmisión, o se transmitió desde el convento de la Visitación en el día del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces estas intenciones que debían ser leídas aquí en la catedral, pues las pasamos para hoy sábado. Nos disculpan, pero con todo el amor, aquí estamos siempre atentos. Nos disculpan, por favor, porque no ha sido nuestra intención pues pasarlas de un día para otro por la mañana. No, se nos cruzó con esta celebración especial, pero aquí ya están entonces estas intenciones para el día de ayer y para el día de hoy, 20 de junio, en acción de gracias, en el cumpleaños de Alexander Rodríguez Barbosa, según la intención de la familia Quintero Ruiz. En acción de gracias por los 15 años de vida de Geraldine Zuluaga Valencia, intención de Jair Zuluaga Sánchez y señora. Eterno descanso en su quinto aniversario de Ramiro Carvajal Martínez, intención de su hijo Oscar Carvajal. Eterno descanso de Raquel Arias de Cardona, intención de la familia. Eterno descanso de José Jesús Toro Castaño, intención de esposa e hijos. Eterno descanso de Ligia Agudelo Castañeda y Roberto Giraldo, intención de sus hijos.
Eterno descanso de Ana Sofía Arango Londoño en su 17 aniversario, intención de sus hijos. Eterno descanso de José Albercio Sotelo Villamil en su 9º aniversario y Rosalba Castellanos en sus 27 meses de encuentro con el Señor, intención de sus hijos José, Freddy y Alejandro. Eterno descanso de Ligia Ortiz de Telles, quien falleció el 7 de junio, intención de la familia. Pedimos muy especialmente por la salud de Rosalba García de Gómez, quien antier sufrió una lesión que la tiene en un estado un poquitico crítico de salud, pero la ofrecemos hoy al Inmaculado Corazón de María para que ella acepte esta súplica y todas las intenciones que acabamos de leer y las intenciones que hay allí desde el chat, para que juntos en esta oración de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, el Señor escuche todas nuestras súplicas. Con estas intenciones nos congregamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María preparaste una digna morada al Espíritu Santo, concédenos por intercesión de la misma Virgen llegar a ser templos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto serás maldita entre el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te irá en la cabeza cuando tú le hieras el talón. El hombre llamó a la mujer Eva, por ser madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Bienaventurada eres Virgen María, mereciste llevar al Hijo del Eterno Padre. Aleluya. Ya con el Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que puedas proclamar digna y competentemente el Santo Evangelio de esta comunidad. Aleluya. Dios te bendiga, Padre, Hijo, aleluya, y Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes esta poderosa palabra de Dios. Y da mucha alegría porque precisamente ayer celebrábamos esa fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús que en ese sentimiento de amor le expresa a Santa Margarita María de Alacoque, que tantas veces ultrajado necesita amor, reparación, oración. Necesitamos volver
los ojos al corazón de Jesús. Necesitamos volver los ojos al corazón de María. Y esta fiesta, en esta memoria obligatoria que estamos celebrando hoy, es una devoción antiquísima, una devoción muy católica, porque nos acerca a esos momentos desde que desde el principio la Escritura muestra cómo en el corazón de las personas se ciernen esos sentimientos, y más en el corazón de una mujer que ha sido vista por Dios con ojos de amor, para en ella depositar lo más valioso que nosotros hoy día tenemos, que es al Hijo de Dios. Dios se posa sobre ella en su Espíritu Santo para darnos a nuestro Salvador. Una memoria antiquísima, hasta que se ve, pues por nuestros amigos esperados, desplazada en el amor de María, desplazando el amor de María, desplazando el amor de una madre, desplazando a aquella que supo desde siempre en su consagración, ya desde Santa Ana, que en su ser había una misión muy especial, y era recibir al Hijo de Dios. Queridos hermanos, esta celebración que hacemos del Inmaculado Corazón de María nos hace sentir con ella en sus gozos y en sus tristezas, nos hace sentir con ella en sus virtudes, en sus perfecciones, nos hace sentir con ella en su amor de mujer inmaculada. Y es que ese corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, desde allá de la profecía de Simeón, recordemos ese anuncio, ese corazón será traspasado por una espada, traspasado el corazón de María, porque sabemos todo lo que ella sufrió, aún desde el vientre, sin concebir todavía a Jesús, ella debe partir temerosa. Es más, aún antes, cuando se le anuncia a ella y que ella pronuncia esas palabras hermosas que hemos escuchado en el Salmo, el recibir ese encomendar Dios a ella esa misión y decirle desde el Salmo, proclama mi alma la grandeza del Señor, la alegría. Desde ahí ya ella sentía dolor en su corazón porque no sabía cómo enfrentar a José, hasta que sabemos pues que San José la toma y la defiende y la hace su esposa para ser el padre de Jesús, padre aquí en la tierra. Los dolores de la Santísima Virgen María en ese corazón, los siete dolores que acabamos de celebrar ahorita en Semana Santa, tan hermoso, es el corazón de María. Pero queridos hermanos, quiero es que tomemos en cuenta algo que para nosotros debe ser muy vital. Es que en la familia, es en la familia, en ese lugar privilegiado donde se empieza a transmitir la fe. La familia es el lugar privilegiado, es el lugar adecuado, donde más se empieza a transmitir la fe, el amor que ven los hijos en los padres. El amor que ya inclusive desde el momento de la concepción, el fruto del amor de un hombre y una mujer que son los hijos, desde allí ya empieza ese hijo a sensibilizarse de lo que ve, de lo que siente en sus padres. En la familia es donde empieza a transmitirse la fe. ¿Y la fe es qué? Crecer en el amor de un hombre y una mujer que se expresan ese consentimiento para permanecer juntos para siempre, hasta que la muerte los separe. Es la alegría de los hijos ver en sus padres la realización del amor, verlos a ellos en el testimonio, a pesar
pesar de las dificultades. El matrimonio es un paso duro, exigente. ¿Quién dijo que era fácil? Pero cuando se da, es para toda la vida. Vemos en nuestros padres que a pesar de las dificultades, ellos han sabido sortear todo en Jesús, en la fe, en la iglesia, en la vida sacramental, para que, no dejándose amilanar por los problemas, se levanten y continúen hasta el fin de sus días envejeciendo juntos. Eso es hermoso, la pareja envejeciendo juntos, para que sus hijos, esos hijos que creen en el testimonio de sus padres, esos hijos que creen en el amor de sus padres, esos hijos que esperan verse rodeados de amor, en sí mismos empiezan a cultivarse unos buenos hijos, una buena familia en el amor, es prenda segura de una sociedad excelente. El problema es cuando en las familias disfuncionales, los hijos, qué pecado, pues no tienen la culpa, terminan afrontando también los problemas de sus padres. Familias disfuncionales terminan muchas veces con hijos con inconvenientes, pero para todo eso está el amor de Dios. El amor de Dios, el ejemplo es la familia de Nazaret, que juntos, como hemos escuchado en el Santo Evangelio, se acompañaron para presentar a Jesús. Pero es que en el corazón inmaculado de María, ella que desde esa profecía de Simeón empezó a guardar todo en su corazón, nos muestra cómo en el tesoro de la familia, también nuestras madres guardan tantas cosas en su corazón, porque no vale la pena pelear, no vale la pena confrontarse. Muchas veces el hombre, nosotros mismos, somos fuertes en el hogar, tratamos con fiereza la familia, tratamos con fuerza a los hijos, tratamos con fuerza a esa esposa. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar entonces con los hijos? Los hijos seguirán exactamente el mismo destino. Tratarán con fiereza también a todos los que se encuentran en el camino. No tendrán en su corazón paz. Querido Padre, ama con fervor a tu esposa, a tus hijos. Pídeles perdón. Hoy en este día hermoso del Inmaculado Corazón de María, eres capaz de decirle como a una madre: perdóneme, esposa, perdóneme, hijos, porque ciertamente, a pesar de mis equivocaciones, yo quiero cambiar. Pedimos un corazón de carne, como es el que ciertamente tiene María. Un corazón que sienta, un corazón que se duela de los pecados, un corazón que pueda, en el palpitar, sentir que puede perdonar. Es lo más importante. Y recordemos todo ese paso de la Santísima Virgen María, aceptando a Jesús en su corazón para que esa palabra se vuelva verbo, se vuelva carne. Y en Jesús, su sangre, la sangre de María, en Jesús, todo ese ser de María se conjuga para terminar el Hijo de Dios con una parte nuestra, con una parte de nuestro ser, porque en María todos nosotros humanos nos juntamos a Jesús, nos configuramos con su ser, Él con su ser Dios, nosotros con nuestro ser de hombres y de mujeres, con las células de María, con la sangre de María, con todos sus genes. El Hijo de Dios se empieza a formar y crece con esa madre amorosa, con ese padre amoroso, para en la cruz, sabiéndose un Hijo de Dios maltratado, sabiéndose humillado y ultrajado, es capaz de decir, porque había conocido el perdón desde su hogar, desde todo su acontecer, es capaz de decir desde la cruz, como Hijo de Dios: perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Es un corazón transformado. Es un corazón que siente el amor, que siente compasión, palpita con todo el amor para darnos vitalidad. Por eso a la Santísima Virgen María en nuestra iglesia la amamos con todo el corazón, porque en ese corazón palpitan también todas nuestras intenciones. Nos alegramos con ella, nos gozamos con ella en su Hijo Jesús. ¿Qué más alegría podemos manifestar hoy, queridos hermanos? Alegrémonos en el corazón inmaculado de María, para que ustedes madres, ustedes mujeres, sientan en ese corazón, el que late dentro de ustedes, ese corazón también de María, una mujer que como ustedes supo atender la voluntad de Dios, supo sentir y hacer sentir a los demás el amor maternal que entrega una mujer a las personas que están al lado, la delicadeza. Es que una mujer es como una flor que entrega todo lo mejor, su aroma, su suavidad, pero que ella misma también, como María Santísima, en esas rosas que desgranamos del rosario, en ese corazón sufriente, en sus siete dolores, tenía también sí una rosa que junto con sus espinas ella pudo enfrentar toda su vida para darnos la alegría hoy día, después de tanto tiempo, de celebrarla desde dentro nuestro, en nuestro corazón, en nuestra familia. Felicidades las familias que amamos a la Santísima Virgen María. Felicidades las familias, porque en el rezo del Santo Rosario cada día aprendemos, con todas las circunstancias, a amar las rosas, pero también a sobrellevar las espinas. Amén. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor. Del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor que reconforta el alma. Venimos a llevar el pan de la alegría, mensaje que nos dio el Hijo de María. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, las oraciones y ofrendas que tus fieles te presentamos al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y haz que nos alcancen el auxilio de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria del Inmaculado Corazón de María, siempre virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre,
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su Inmaculado Corazón, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos: Mariel Hoyos de Orozco, María Eva Rosalba y Carlos Villa, en su segundo aniversario Adelfa Marín Jiménez, en sus 3 meses de fallecido Enrique Gómez Méndez, en su 5º aniversario, Ramiro Carvajal Martínez, Raquel Arias de Cardona, José Jesús Toro Castaño, Ligia Agudelo Castañeda y Roberto Giraldo, Ana Sofía Arango Londoño en su 17 aniversario, José Albercio Sotelo Villamil en su 9º aniversario y Rosalba Castellanos en sus 27 meses de encuentro con el Señor, Ligia Ortiz de Telles, quien falleció el 7 de junio. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, con un signo, nos expresamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré en mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios? Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te rogamos, Señor, que honrando a la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a pedirle a Daniel que al final de esta Eucaristía nos les cante el cumpleaños feliz por 15 años de vida a Geraldine Zuluaga Valencia. Celebramos también la vida, esos primeros 15 años, y en una mujer, en una niña, que cultivando el amor a la Santísima Virgen María, a la Eucaristía, sienta que en ese corazón se empieza a fomentar el amor de una posible familia, el amor de una madre que empieza a crecer con los sentimientos de una mujer que entrega su vida, primero dando gracias al Señor en la Eucaristía, lo mismo que a toda su familia. Igual en el cumpleaños de Alexander y de todas las personas allí, los que están en el chat esta mañana, que están colocando cada uno de ustedes sus intenciones con todo el amor. El Señor sabe lo que necesitamos y nos escucha, y nos está escuchando en este momento. Esa plegaria de acción de gracias, esa plegaria de petición también para que nos conforte en el dolor, esa plegaria para que nos ayude a entender las circunstancias de la vida, aquellas personas que están privadas de la libertad, aquellas personas que por enfermedad están postradas en sus camas, en sus hogares, con sus familias. Rogamos por todas ellas. Y mucha fuerza a la familia de doña Rosalba García de Gómez, a Lucely y su hija, a toda su familia, para que ella se recupere pronto, saldrá adelante de toda esta enfermedad con la ayuda del Señor. Ella es ministra extraordinaria de la comunión de San Juan Bautista. Pedimos al Señor para que se recupere pronto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Deseándoles un feliz y santo sábado. También un día muy feliz mañana domingo para los padres de familia, en nombre de Dios y de la Santísima Virgen María, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. María, llévame hacia Jesús. María, con tu gracia y la ternura de tu amor, de tu amor. Vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa.